Pues bien, damas y caballeros, bienvenidos hoy a otro análisis más. Hoy voy a hacer el análisis de esta Mega Drive, la Mega Drive portátil. Una consola que bueno, tiene un error en la pantalla, que me salió con un error ahí muy malo. No me gusta que tenga errores raros y bueno, que espero que, bueno, os guste este análisis. Bueno, la Sega Mega Drive, esta versión es una consola hecha por 80 Games en el año 2015 y que... Bueno, pues un tributo a la Sega Mega Drive, es una consola que es un tributo a la Sega Mega Drive de 1988 que lanzó Sega en el mercado japonés. La Sega Mega Drive original con cartuchos. Bueno, lo que me gusta de esta consola es que tiene una ranurita para tarjetas SD que le puedes meter todos los juegos que a ti te apetezca, ¿no? Pero el problema de esta consola es que tiene muchos fallos de fabricación. Es lo que no me gusta de esta consola, porque... Mirad, solo la tengo desde hace 2 semanas y ya aparece ahí una banda de píxeles muertos. Mirad, vamos a ir al Chacán, por ejemplo, que es un juego buenísimo. ¿Veis la banda de píxeles muertos que aparecieron ahí? Pues esa banda de píxeles muertos no me gusta, tío. O sea, 2 semanas de uso, medio uso, que no es un uso que le di a toda caña, o sea, medio uso y ya se me rompe así. Y por eso la voy a cambiar. Espero que me den un Atari, al menos. Pues bien, como veis, tiene un pad de controles. Un par de controles está bastante cómodos y 6 botones como en los botones de una Mega Drive original, como veis. Muy bien, muy bien. Posee también por aquí abajo un conector jack 3,5 milímetros y el botón de encendido, el jack para los auriculares, obviamente. Y aquí arriba tiene un cargador USB, que es el... Bueno, que aquí no tengo, no sé dónde lo he puesto. Ah, mira, este. Trae un cargador USB. Tengo un móvil aquí del año de la Polka. Trae aquí un cargador USB. Esto se conecta a un PC. Y tiene este tipo de conector, como veis. Y trae un manual de instrucciones en su interior y parece una caja de huevos de esta. Una caja de huevos. Bueno, ahí está. Perfecto. Bien. ¿Qué tiene esto? Pues vamos a ver, tiene aquí una cajita, tiene aquí un conector maravilloso que carga en un PC, o sea, no trae otra cosa más, no, solo viene el cable así suelto, no trae nada más. También tiene, bueno, un conector AV, que ahí lo tenemos, que el conector AV ya te digo que no os lo trae, no os lo trae, voy a ser sincero, no trae un conector AV. Yo este lo he comprado aparte en una tienda de electrónica, porque no trae conector AV, pero esto lo uso para la Master System. Que me viene bien, por entrada jack y salida en RCA. Es una cosa muy rara, entrada jack y salida RCA, sí, es una cosa. Y el control de volumen, que es el mítico control de volumen de toda videoconsola portátil, obviamente, que también sirve para variar el volumen en su modo de sobremesa, porque ya lo veremos. Bien, vamos a conectar ahora a este juego, o sea, esta consola trae un montón de juegos muy curiosos. Trae el Alex Kidd, bueno, que no se mira un carajo, un momento. Es que no mira una mierda. Bien, aquí veis los juegos que trae. Trae el Alex Kidd, Alien Storm, Altered Beast, Arrow Flash, Bonanza Bros. Pone que trae 80 juegos, pero en realidad solo trae 40 reales de Sega. Trae el Chacan, el Columns, Columns 3, Comic Zone, Crackdown, Decap Attack, Is What, Eternal Champion, Fatal Labyrinth, Flicky, Grain Ground, Golden Axe, Golden Axe 2, Golden Axe 3, esto es un detallazo, Jewel Master, este es un juego muy curioso de la Sega Mega Drive, Kid Chameleon, Min Bin Machine, muy curioso, Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Phantasy Star, Phantasy Star 3, 2 y 3, Ristar, Shadow Dancer, o sea, ¿cómo se llamaría esto? ¿El bailarín de las sombras, puede ser? Shinobi 3, Sonic 3 The Blast, Sonic and Knuckles, Sonic Spinball, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sword of Vermilion, The Aussie, Vectorman, Vectorman 2, y a partir de aquí ya son juegos inventados. El Air Hockey, el Chess, el Checker, el Canon, son juegos hechos entre Tectoy y 80 Games, son juegos que son Hamel Bubble, o sea, son, por así decirlo, son homebrews, no son juegos oficiales, como veis, son homebrews. Pero que hay un detalle de esta consola que a mí no es que nunca me gustó, bueno, también te permite tarjetas SD, claro, como veis,
Hay un detalle de esta consola que muchos juegos no suenan nada bien. No suenan nada bien. O sea, no os voy a mentir. Mira, suena bien esto. Esto suena bien, esto es entrar a un videojuego, tal. Juegas tranquilamente al Sonic Team Presenta, tal. Escucháis, ¿no? Es que no suena del todo de fiel a una Mega Drive original. Fijaos, ¿eh? No suena todo bien a una Mega Drive. Y yo no os miento, o sea, vamos a probar, yo qué sé, vamos a probar el Sonic, por ejemplo, el Sonic the Hedgehog 2 en la, o sea, el Sonic 1, que lo tengo aquí, Sonic 1 del Sonic Classic Collection de la Nintendo DS. Ya veréis cómo suena el Sonic. O sea, aquí suena muy bien. Aquí suena muy bien. Mira, vamos a ver. Sí, vale, voy a ponerlo. Vale, esta es la primera DS, la gorda, la tocha. Mira, vamos a entrar al Sonic de Mega Drive y vamos a comparar los sonidos. Sega, sí, vamos a comparar sonidos, ¿eh? Escuchar, ¿eh? Mira. Suena de otra forma, ¿verdad? Vale, le damos a pausa. Y esto, pausa, bien. Y ahora fíjate, ¿eh? Y este, mira cómo suena. Fijaos, ¿eh? Hostia, me acaba de reventar el culo. Bien, y compruebas aquí y lo mismo. ¿No ves? Se puede comprobar la diferencia de sonido, ¿no? Se puede comprobar la diferencia ahí de audio, ¿no? Es curioso, pero sí, es curioso. Tiene un tono más bajo de audio. Un tono más bajo de audio. Pero bueno. Como veis, aquí tiene los riffs, como el juego original. La jugabilidad es idéntica. Pero el problema es el sonido, ¿sabes? El problema es el sonido, que no es todo fiel a lo que debería ser. Por eso la voy a cambiar. Bueno, también ahí veis, la jugabilidad y los controles están bastante bien. No es un juego difícil de entender, obviamente es Sonic. Pero si lo quieres reiniciar, también tiene este botón aquí para reiniciar, ¿lo ves? Reinicias todas las veces que quieras. Y vamos a poner, yo que sé, el Columns, que es un mítico clásico de Sega. El Columns, ¿no ves? Es que sale la raya ahí, tío, que no me gusta una mierda, tío. Una cosa, si fuera ya de segunda mano, que puede ser, es entendible, tío. Pero esta consola la compré a estrenar, ¿sabes? La compré a estrenar y que ya esté rota a las dos semanas, tío, no me puto jodas, tío. Hombre, es que sería... Esto es la hostia ya, ¿sabes? Es que se rompe una consola a las dos semanas. Ahí. Este es el mítico Columns, tío. Sí. Bueno, pues nada, pues nada. Vale. Ah, viene esto aquí. Uf. Vale. ¿Veis? Esto es mucho de pensar un poco. Bueno, pensar y ya está. Vale. Sí. Y ahí lo veis, señores. Este es el mítico Columns de Sega. Qué bueno. Muy curioso, muy curioso. ¿Cuánto más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos los míticos Golden Axe, ¿no? Bueno, ya veis los juegos que tenemos, está aquí. Pero uno de los modos que tiene, aquí arriba, si tenéis cable RCA. Si tenéis cable RCA, vamos a conectar el juego, o sea, la consola al televisor. Fijaos, ¿eh? Vamos a conectarlo aquí. Vamos a dejar esto aquí. Esto aquí lo dejamos. Encendemos la tele. Y voy a conectar la consola y nos vemos en un ratillo, ¿vale? Venga. Ok. Bueno, como veis, ya está la consola conectada a la televisión. Como veis, está detrás conectada con el RCA. Y ahora, una vez que se activa aquí, como veis, la pantalla no se enciende. Pero se enciende la de la tele. O sea, es una cosa muy rara, fijaos. Fijaos, está ahí todo lo que vimos. Está en la tele, en la televisión de tu cuarto. Y poder jugarlo tranquilamente, mirad. Vamos a poner, yo que sé, Sonic 3D Blast. Sonic 3D Blast. Como veis, ahí está, ¿veis?
Tienes el Sonic 3D Blast en Sega y le subes el volumen. ¿No ves? Sonic 3D Blast y te permite pues jugar. Probablemente la señal de la pantalla esta se envía aquí, a la tele. A la tele. ¿Qué hace? Pues eso, que puedas jugar a los juegos que tú quieras en tu televisión de la habitación. ¿No ves? Y este juego, bueno, ya quien lo conozca, el Sonic 3D Blast es muy curioso, ¿veis? Ahí está. Gringo. ¿No ves? Aquí tienes un juego curioso, ¿no? Una consola muy curiosa. Puedes jugar al Sonic 3D Blast, lo que te salga de las narices. Mira, aquí tenemos rings super chulos. Y te permite, pues obviamente, no ves, o sea, no miento nada, ¿eh? No ves. Es conectado a la tele, ¿sabes? Mira, ¿no ves? Ahí está. Pasamos, ahí está, muy buena. No sé, este es un juego que está muy bien. Está muy bien este juego. Sí. Vale. Y ahora aquí tenemos que obtener esto. Uy, uy, uy. Mierda. Bueno, está muy bien. Y si quiero cambiar de juego, pues lo mismo que en la versión de sobremesa. O sea, en la versión portátil. O sea, le das a este botón y se reinicia, como veis. Puedo estar aquí 20 horas si quiero. Uy, hostia. Y le das a, por ejemplo, ahora al Skid, que es un juego mítico de la Sega. Aquí al Skid. Todos los juegos aquí. El Skid tiene un problema también, que va más lento, porque pasa de los 60 Hz que... ¿No veis? Escuchar, ¿eh? Va más lento. Y es porque pasa de formato NTSC 60 Hz que tiene esta máquina a 50 Hz que tiene la conexión, pues obviamente, europea de aquí de España. Obviamente, si vives en Latinoamérica o en Estados Unidos, sobre todo, Norteamérica, vas a notar menos el cambio. Claro, vas a notar menos el cambio, pero bueno, ya ves que se puede controlar igual, se puede controlar bien. Mira, web. A tomar por culo. Y arriba pues se van obteniendo cosas. ¿Qué coño es esto, tío? Venga, sí. ¿Qué es el piedra, papel y tijera? Sí, sí. Venga. Voy a ponerle esto. ¡Ah! ¡Perdí! ¡No! Este no es tu día de suerte, mierda. ¡Ata mierda, a tomar por culo! ¡Adiós al Skid! ¡Sal de ahí! ¡Que te revienta en el culo! O sea, este es un pueblo clandestino, porque aquí está todo haciendo apuestas, todo Dios. Está haciendo apuestas todo el mundo. Mira, ¿no ves? Es que puedes jugar al Alex Kit así de tu casita. ¡No! ¡Y me matan! Bueno, pues... Está muy bien. Es un juego muy divertido. ¿Cuál podemos jugar? Al Altered Beast. Este es uno de mis juegos favoritos de la Sega. El Altered Beast, que lo tengo en el Sega Classic Collection. Sí, Sega Collection 3D o algo así. Es un juego maravilloso este. Venga. Mira. Toma por culo, puto zombie asqueroso. Muérete, puto. Venga. Fuera, mierda. ¡No! Que va a venir ese bicho feo, coño. Me dio el bicho feo ese. Fuera. Hay gente que se pasó este juego sin power-ups, ¿eh? ¡Muérete, coño! Ahí está, hombre. ¡Muérete, pendejo! ¡Que eres un pendejo! ¡Muérete! Ahí está. Y ahora viene un bicho de estos. ¡Se voy a reventar la cabeza! ¡Oh, dame puntos! ¡Power-up! Mira. ¡Power-up! Y ahora mira, todos mueren de un puñetazo. ¡Muérete! ¡No! Pues este es uno de los mejores juegos de la Sega. Si tenéis un emulador de Sega, jugar al Alter Beast. Porque es una joya. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el Flicky. Flicky, que es... No sé si recordáis los animalitos que salen en Sonic. Cada vez que rompes una máquina de Eggman o de Dr. Robotnik. Bueno, pues Flicky es ese pájaro. Es ese pájaro. Ese pájaro que sale de dentro de la máquina. Es como una especie de juego de Tasmania, pero de Sega. Yo me voy a... me piro, chao. ¡Que os jodan! Joder, es que derrapa más esto que yo que sé, con coches sin tracción, tío. Este juego es normal que no tuviera éxito, fue una basura. ¡Ah, todos vienen a por mí! ¡No! ¡No!
No, se mira una mierda, tío. Mira, mira, mira. Me persiguen todos. Y me revientan la vida. Porque estoy grabando con una mano y esto es imposible, tío. Esto es imposible. 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 A ver. ¿Se ve ahí o qué? Más o menos, se ve ahí. Vamos a jugar al Columns en la tele, tío. En la tele. El Columns, ¿eh? Este, sin embargo, siempre se escucha bien. Un juego de puzzles, mucho requisito no da, ¿eh? Sí. Después puedes, pues, jugar eso. Al Columns en la tele de tu cuarto. Al Columns en la puta tele de tu cuarto, tío. Ahí está. ¿No ves? Sí. Ahí está. Vale. Vale, muy buena, ¿eh? Estoy dominándole maravillosamente, ¿eh? Ahí. Bueno, voy a ponerlo aquí. Ah, esto para aquí. Bueno, y esto aquí. No ves, estoy haciendo una partida buena, ¿eh? Una partida bonita. Al Columns. Al Columns. Al Columnas vertebrales. Al Columnas vertebrales. Bueno, ahora voy a poner este. Este aquí. ¿Veis? Ahí es cuando se pone todo. ¡No! Venga, tío, no. Me acabo de equivocar de una manera muy bestia, tío. Bueno, ¡ah! ¡Mierda! Sí, me acabo de equivocar otra vez. Bueno, no pasa nada. Esto fuera. Esto por aquí. Pero sí, la voy a tener que cambiar porque aunque me guste la consola, pues... Tío, no me gusta tener una consola defectuosa, ¿no? Ya pillaré otra más adelante. A ver, es una consola, ¿sabes? No me voy a morir por ello. Hay más consolas en el mercado. Claro que hay más consolas en el mercado, tío. Me sabe mal, pero bueno, tengo la Sega Master System. Que quiero solo, está ahí. Está ahí, que siempre me... Esa nunca tuvo errores, tío. No sé, más barata tuvo menos fallos. Me cago en todo, tío. Puta Sega de los juegos. Salen mejor las baratas que las caras, tío. Lo ves, lo barato sale mejor. Eso de lo barato sale caro, mis huevos, ¿sabes? O sea... ¡Wow! ¡Buena, cabrón! ¡Sí, señor! ¡Mira, mira, mira! Estoy haciendo una partidaca buena, ¿eh? Pero buena, buena. De estas que dices tú, me cago en la vida, tío. Ahí. Pues esto, señores, es la Sega Mega Drive portátil. Que bueno, quería tener el cable y todo eso para hacer un análisis más completo. Lo siento porque la tengo que devolver, macho, pero... Es que lo siento mucho, tío. Lo siento mucho. Es un capítulo oscuro en mi vida como jugador. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No puede ser todo perfecto. No puede ser todo perfecto en la vida. Así que... Está un poco rotilla, sí. No, se rompió un día, me levanto yo a las 4 de la tarde, o así. Bueno, 4 de la tarde, tampoco me levanto tan tarde. A las 12 o así, que no tenía exámenes ese día. Y yo en plan, bueno, voy a probarla, a ver si va bien. Veo un rayazo en la pantalla, o sea, así de mal agüero, ¿sabes? Asqueroso. Ahí, esto va para aquí. Vale, ya estoy nivel 3, chaval. Vale, ¿y ahora qué? Voy a perder con todo. Bueno, venga, ya está. Pues eso, señores, esta es la Mega Drive portátil. ¿Y qué quiero? Y, por ejemplo, ya veis que aparece aquí el botón de encendido. ¿Qué pasa cuando quitas? Bueno, cuando quitas, se quita la señal de la pantalla, pero para verse de nuevo aquí, pulsas este botón. Y otra vez se vuelve a enviar la señal, este botón. Es curioso, sí, la estuve diciendo mucho, estuve aprendiendo mucho sobre ella, pero ese es el problema. No tiene un sonido óptimo, no tiene un sonido óptimo. A diferencia que de las consolas de 8 bits que saca 80 Games, que esa sí que tiene un sonido bastante decente. Esta no tiene bastante sonido óptimo. ¿Qué la recomiendo pillar? Sí, pero pillarla por Amazon. Por ser más barata y que os dé igual el... básicamente que se rompa algo. Yo no, porque con lo que pagué por esta son 70 euros y es muy caro. Y eso, ¿qué recomiendo jugarla? Sí. Que tiene unos productos malos. La pantalla es muy mala. Sí, la pantalla es horrible. Es horrible en esta consola. Por eso sí os recomiendo. ¿Qué os recomiendo hacer con esta consola? Si queréis usarla solo para modo de sobremesa. Modo de sobremesa. Modo de sobremesa. Que bueno. Y otra vez, si quiero conectarla a la tele, conecto esto aquí y le doy otra vez a este botón. Y se pilla la señal a la tele otra vez. ¿Veis? Es como la Nintendo Switch. La Nintendo Switch de Sega. ¿Ves? Ahí está. Otra vez vuelve la señal aquí. Es curioso, pero sí, es un asco. Es un asco que
tengo que devolverla porque está, me salió defectuoso. O sea, a ver, que puede pasar a cualquiera. Hay gente que no le pasó, no se le salió defectuosa, no tuvo fallos. A mí sí, a mí me salió defectuosa. Pero bueno, a ver, que en el no se nota mucho, pero joder, es un poco molesto, ¿no? Que tenga 2 semanas la máquina y esté jodida ya, ¿sabes? Y es una pena, es una pena. Pero bueno, que nada, chavales, que gracias a todos por ver el vídeo, gracias a todos por ver este análisis, y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y ahora, pues como tengo que devolver la máquina, será depositada en su caja original. Pero bueno, veremos. Ay, veremos. Ahí está. Es que me jode mucho que se haya roto de repente, tío. O sea, la enciendo y veo píxeles muertos así de repente. O sea, es una pena, tío. Que sí, que una DS mía tiene píxeles muertos. Sí, pero tiene más de 10 años la máquina, ¿sabes? 10 años y sigue bien. Esta, a las 2 semanas, aparecen píxeles muertos y es porque no la uso. O sea, porque no pude usarla porque estaba de exámenes, tío. Es que me jode un poco la... me toca un poco las narices, tío. O sea, no la usas porque estás de exámenes o cosas así, porque estás ocupado. Y se te rompe la máquina, tío. Es que no tiene sentido. Pues ahí está. Sega Mega Drive viene en este paquetito, en esta máquina, en esta caja. 80 juegos, que en realidad son 41, pero bueno. El resto son juegos malísimos, clónicos. Así que bueno. En fin, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.